Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio? ¿Sí? Necesitar nada a cambio, nada a cambio. Parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde.